Cha y el servicio de taxis de Mendoza, que buscan dar pelea con sus servicios, ahora ofreciendo el pago con plástico. Vanina Vitale. Exactamente, mañana será el anuncio oficial, Fernando, e inclusive ya anunciaron que se van a incorporar en esta primera tanda 100 vehículos de los remises y de los taxis que hay en la provincia de Mendoza e incluirán desde este jueves el Postnet, el clásico Postnet, para que los usuarios puedan pagar con tarjetas de crédito o de débito y luego, gradualmente, en lo que resta de este 2018, se incorporará en el resto de los vehículos. Este es un acuerdo entre Aprotam, el Banco Nación, y la firma Postnet. Es de alguna manera algo que le debían hace tiempo a los usuarios que reclamaban esto, pero también a los mismos conductores, que para evitar manejar dinero en efectivo y así también los robos de los clásicos delincuentes que le llevan la recaudación, era la verdad que de alguna manera una materia pendiente. Llega en un momento clave también de la competencia en cuanto al transporte, porque como bien vos decías, Uber y Cabify, estas reconocidas y populares plataformas digitales, ya anunciaron que la próxima semana podrían desembarcar en Mendoza, aunque siguen sin difundir la fecha específica, pero con la ley de movilidad aprobada es simplemente cuestión de esperar y estar atentos. Le dan batalla y de esta manera le ofrecen otra alternativa a los conductores y a los usuarios. Gracias, Vanina, muy amable, señora.